Hey, ¿qué onda, pistoleros? ¿Cómo han estado? Les habla Carlos EGO y en este bonito sábado les traigo más de Modern Warfare 3, en esta ocasión un poco de Free For All. Espero que les guste y que no se aburran, ya que la verdad es que el gameplay parece como si estuviera en cámara lenta. De hecho, a medio partida me fijo a ver si todo está bien, porque la neta se me hace como si estuviera en cámara lenta. Y bueno, espero que no se aburran, yo la neta me divertí mucho dándoles a todos con el cuchillo. La verdad es que a risa y risa porque no me ha escuchado el y el tipo con el cuchillo en la cabeza. Y bueno, rápidamente nos vamos con el tema del día de hoy. Y como dice aquí arriba, queremos hablar de la clasificación de los juegos. Bueno, ustedes ya saben qué es lo de la clasificación de los juegos. Desde tiempos inmemorables los juegos siempre se clasifican en diferentes cosas, como para adultos, para niños, para todos, clasificación E, T, M, etc. Muchas personas ni siquiera conocen para qué sirve ese tipo de cosas y como la mayoría de nosotros simplemente los ignoramos. Pero bueno, ¿en qué quiero llegar con esto? Bueno, es que la verdad es que en la mañana estuvimos jugando un poco de Modern Warfare 3 y nos sacamos mucho de onda porque la verdad es que esto ya se está volviendo muy muy común. ¿Con qué quiero llegar con esto? Es que bueno, estábamos jugando unas partidas bien a gusto y de la nada aparece un grupo de, digamos, unos tres niños que la verdad es que su voz tenía la finta de no pasar ni siquiera entre los 7 u 8, tal vez como máximo 9 años. Y bueno, la verdad es que fue muy molesto porque toda la partida estuvieron de que fuck you, fuck you. La verdad es que a cualquier edad eso es muy molesto, pero la verdad es que nos sacamos de onda porque dijimos, oye, ¿qué onda? Estamos jugando Modern Warfare 3, estos tíos, chavales, no quedan aquí en esta partida. La verdad es que ¿qué están haciendo aquí? Y bueno, eso me hizo acordarme con una anécdota que pasó a finales de año, recién salidito el juego de Gears of War 3. Y bueno, rápidamente se las cuento. La verdad es que saliendo de un establecimiento de comida rápida, había un niño frenético. La verdad es que nos sacó mucho de onda porque entre cuatro personas de ahí del mismo servicio de comida rápida no lo podían detener. La verdad es que el niño se había vuelto totalmente loco porque en el área de juegos, por alguna tontería, se estaba peleando con un niño más pequeño o creo que incluso era más grande que él. Y la verdad es que el niño estaba gritando, déjenme, déjenme, yo quiero ir a matar a ese tonto. Obviamente lo dijo con malas palabras, pero dijo, yo quiero matar a ese tonto como mato a los demás tontos en Modern Warfare 3. O no, perdón, me equivoqué, ando en viciado con Modern Warfare 3, en Gears of War 3. Y digo, ¿qué onda? Y lo que me contaron es que el niño se le fue encima y que le quería arrancar el brazo como en Gears of War 3. Afortunadamente esto no pasó a mayores, la verdad es que lo detuvieron a tiempo. Pero la verdad es que me sacó mucho de onda escuchar esa palabra que dijera como en Gears of War 3. Y la verdad es que era un niño que no pasaba ni de 7 u 8 años. Y la verdad es que, pues, ¿qué quiero llegar con esto? Yo creo que yo no soy padre, pero la verdad es que creo que la gente debería estar más atento a lo que juegan los niños, especialmente en esa edad, ¿no? Digamos que pues, lo que ves en la tele o lo que haces, pues, siempre lo quieres imitar. A esa edad, pues, imitábamos a los Power Rangers o ese tipo de cosas. La verdad es que me sacó mucho de onda ver eso. Y también tengo otra anécdota. El mismo día que salió la preventa de Gears of War 3, pues estábamos todos ahí. La mayoría éramos gente, digamos, de 15 años para arriba, ya, o incluso 20. Y la verdad es que en la misma preventa de Gears of War 3 había un chavito pequeño, también de la misma edad, digamos máximo unos 9 años. Y el chavito agarró varios juegos, algún Call of Duty, un juego de zombies, y estaba ahí por la preventa del Gears of War 3. Y le dijo, mamá, quiero esto, esto y esto. Obviamente era un niño de dinero, porque la verdad es que agarró un chorro de cosas. Pero bueno, el punto es que le dijo a la mamá, sí, toma este dinero, pero ya déjame tranquila. O sea, y dices, ¿qué onda con los papás? O sea, ¿qué onda? La verdad es que deberían, yo creo que, yo no soy padre de nuevo, pero yo creo que la gente debería fijarse más en lo que juegan sus hijos, especialmente en esa edad. Pero bueno, amigos de YouTube, este gameplay es muy corto, espero que me dejen sus comentarios por ahí. La verdad es que me saca mucho de onda esto que está pasando, pero bueno, yo no soy nadie para juzgarlo, porque la verdad es que mi primer juego de clasificación T lo jugué a los 11 años, ese fue Halo Combat Evolved. La verdad es que yo no soy nadie para decirlo, pero definitivamente sí te deja pensando esas cosas que han pasado. Pero bueno, amigos de YouTube, yo soy su amigo Carlos EGO, espero que me puedan dar un like. Hasta la próxima y bye a todos.